Hola, hola, princesas, bienvenidas a mi canal de más tips. En esta ocasión vamos a trabajar con hilos de colores. Cada color significará un punto diferente para que ustedes eh, vayan como identificando en cuál punto van. Así pueden regresar o adelantar el video de acuerdo al color y al punto que ustedes necesiten practicar, ¿ok? Espero les haya agradado la idea, el tip. Bueno, vamos a comenzar. Voy a utilizar rojo, amarillo, verde, rosa y gris. Eh, voy a comenzar con el hilo rosa, que ya tengo por aquí destapado, y vamos a hacer lo que es cadena. La cadena o cadeneta es muy básica para comenzar cualquier proyecto, ¿ok? Si ustedes van a necesitar o quieren o planean hacer estos puntos, aprenderlos más adelante, entonces regálenme like y suscríbanse a mi canal para que no se les pierda el video. Mientras tanto, vámonos al proceso, ¿ok? Bueno, miren, este hilo que yo voy a utilizar es grueso. Con calibre de gancho grueso también de 2,1 milímetros, le ven por ahí. A ver, que me enfoque aquí. Mm, no me quiere enfocar. Ahí está, ok. O graduación del cero, ok. Es el gancho más grueso que hay. Porque voy a comenzar con mi hilo grueso. ¿Ok? Para agarrar el gancho hay dos maneras. Lo podemos agarrar así, como si fuera un cepillo de dientes. Hay quienes se acomodan, así, hacerlo así, ven. Así. Tejen así. Yo no me acomodo mucho. Por lo tanto. Yo le doy aquí una vuelta y media, se puede decir a mi índice derecho. Le ven. Ahí está. Y yo lo voy a agarrar como si fuera una cuchara. ¿Ven? Así. Como si fuera cuchara. No sé por qué siento como que está un poco borroso el video. Déjenme limpiar la cámara. Mm. Ah, sí, creo que sí. ¿No? Mejoró, creo. Bueno, entonces... Le doy la vuelta y media a mi hilo, dejando el hilo acá para que vaya fluyendo cuando lo vaya yo jalando. Luego con el otro dedo yo lo voy a ir dominando el hilo para no jalar de más ni de menos, ¿ok? Así. Debe de quedar abajo del de siguiente dedo, del tercero. ¿Ok? Ahora ya que tengo mi lazada en mi índice derecho, voy a meter el gancho aquí en la lazada que tengo firme, así, agarrando con el otro dedo. Ustedes vean cómo eh, se pueden acomodar más eh, haciendo el anillito en el índice derecho, ok. Es importante que haya un anillo para poder comenzar la puntada de cadena. Ya que estamos así con la lazada, el gancho en la lazada, vamos a hacer una lazada en la parte de atrás del hilo, ajá, que va a ir fluyendo, lo vamos a ir jalando así, vean, hasta atrás, atrás del hilo. Y ya está atrás, atrás del hilo, y ya está atrás. De esto se trata la cadena, cadena o cadeneta. ¿Vieron qué fácil es? Ya que tienen dos o tres cadenas que ya eh, afianzaron el tejido, pueden ya sacar el dedo, jalar el hilito para afianzar lo que es el inicio. Esto lo jalan fuerte y ya queda apretadito. Entonces, vamos a continuar con, vamos a hacer. Lo de 20, ok. 20 cadenas. Llevo 2, 3, atrás del hilo y jalo. 4, atrás del hilo y jalo. Ven, atrás del hilo y jalo. Atrás del hilo y jalo. Ajá. Aquí llevo, ¿cómo contar yo mis cadenas o cadenetas si perdí la cuenta? Aquí forma como una parte de eh, un orificio se dan cuenta 1 2 3 4 5 6 7 orificios, ajá, que va dejando es como una trenza tejida, ajá. Entonces yo le cuento 1 2 3 4 5 6 7. Conté lo de 7 cadenas, 7 orificios. 8 atrás del hilo y jalo. 9 ¿Ven qué fácil es hacer cadenas? 10 y como les comentaba, es muy básica para comenzar cualquier proyecto. Muy, muy básica la cadena. Cualquier proyecto, hacer cualquier patrón de tejido es muy eh, básico. ¿eh? Necesitamos aprender este número 1. Paso número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, atrás del hilo y jalo atrás del hilo hago lazada, esto se llama lazada y jalo, atrás del hilo y jalo, ya vieron súper fácil, atrás del hilo y jalo, ahí está, voy a contar que están las 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, atrás del hilo y jalo, 20, vamos a ver el tamaño. El tamaño es bueno. Dejémoslo en 25 para que se vea más larguito. Uno más, atrás del hilo y jalo. Dos, tres, cuatro y cinco. Y así es como queda la cadena. Cadena o cadeneta. Ok, vámonos al siguiente color porque vamos a trabajar ahora el punto bajo o punto deslizado. Ok, vean. Cadena o cadeneta. Ok, regálenme manita arriba si se les hizo fácil. De igual manera, si no les sale a la primera, ustedes practiquen una y otra vez hasta que les salga, porque para nadie es sencillo aprender. Todas nos equivocamos. Y no nos sale en las primeras veces, ok. Pues vámonos al siguiente color.